Miembros del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, INDES, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, lanzará un ciclo de intercambio de experiencias de investigación de tesis doctorales. Este ciclo está destinado al público en general y se desarrollará entre el 15 de agosto y el 28 de noviembre en la sede de dicha unidad académica. La idea es que a través de estos ciclos de tesis podamos compartir no solamente con el resto de la universidad y con los estudiantes los productos de estos procesos de investigación, sino también con el público en general y especialmente con aquellos que han contribuido a la elaboración de la tesis. Entonces la idea es ofrecer estos trabajos de tesis a un público más amplio de la universidad, de más allá de la universidad y a estos interlocutores específicos que serán invitados especialmente en cada uno de los procesos y de las exposiciones de tesis. Además, para nosotros como INDES, como Instituto de CONICET y de la Universidad y de la Facultad de Humanidades, la verdad que es una alegría poder presentar 8 tesis de doctorado terminadas en estos últimos 2 años que se investigaron y se escribieron y se defendieron y se aprobaron en el marco del instituto. Esto también para nosotros es una alegría que también compartimos a través de un ciclo que articula estas tesis y las pone a disposición del conocimiento del público. En la sala del Consejo Superior de la UNCE, el ingeniero Héctor Rubén Paz y miembros del equipo de gestión del rectorado y de las unidades académicas recibieron a docentes y autoridades de la Universidad de Ratisbona de la región de Baviera, Alemania. Esta visita se enmarca dentro del proyecto de movilidad internacional en ingeniería civil IDEAR, entre ingenieros de Alemania y Argentina a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. Este proyecto está financiado por el Centro Universitario Argentino-Alemán y comprende acciones dirigidas a la promoción y al desarrollo de la participación de los estudiantes en actividades académicas internacionales como el complemento importante en su formación de grado. A la vez, tiene como meta el perfeccionamiento de docentes e investigadores. Por primera vez en Santiago del Estero se realizará una nueva edición del Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Agrarias, Ambientales y Forestales. Durante 3 días, estudiantes de la agrupación Renoval llevarán adelante un variado cronograma de actividades en el complejo académico de la Facultad de Ciencias Forestales en su sede San Juan. Es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Agrarias, Ambientales y Forestales. Es la primera vez que se da en Santiago del Estero, en la región del NOA. Está organizado por la FAEA, Federación Argentina de Estudiantes de Ciencias Agrarias, Ambientales y Forestales, y a nivel local por nuestra agrupación, la agrupación Renoval. Nosotros organizamos este evento luego de habernos sumado, digamos, a la organización del ENECAF en el 2016 en la provincia de Misiones, en El Dorado, donde ha sido nuestra primera experiencia como estudiantes participando en nuestros espacios. Lo vemos importante realizarlo en nuestra provincia, dada la experiencia que tenemos como estudiantes en los años anteriores y discusiones que se han llevado a cabo en los encuentros. Vemos de manera fundamental llevarlo a cabo las discusiones sobre nuestra región, más que nada de la provincia. Bueno, como decía mi compañero anteriormente, el ENECAF es un evento nacional. Ha ido creciendo a lo largo de los años porque desde 2011 que se viene realizando y antes estaba destinado solamente a estudiantes de las ciencias agrarias. Ha ido creciendo y sumando las ciencias forestales y por último en el 2015 las ciencias ambientales. Es un evento que se piensa como un espacio donde los estudiantes de estas ciencias de todo el país nos podamos primero encontrar y en ese encuentro poder debatir y ver las problemáticas relacionadas con nuestras carreras y las ciencias que estudiamos. Están pensados diferentes instancias de participación, más que nada paneles centrales y simultáneos, también salidas a campo y talleres de discusión. Queremos generar conclusiones para luego elaborar un documento final de este encuentro.
Estamos invitando a todos y todas las estudiantes y los estudiantes de las Ciencias Agrarias y Forestales de la UNCE, como así también esperamos la participación de los profesorados provinciales. Se va a realizar el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre en la sede San Juan de nuestra facultad. En las inscripciones ya se encuentran abiertas. Toda la información se encuentra subida en todas nuestras redes, tanto de Facebook como Instagram, para que puedan inscribirse. Miembros de entidades profesionales y egresados llevan adelante la organización del primer encuentro provincial de egresados universitarios. Esta actividad se realizará el miércoles 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Forum. Esto se ha denominado el primer encuentro de graduados en la provincia, de graduados universitarios. Se va a desarrollar en el Forum el día 25 de septiembre de 18 a 22 horas. Y la estructura está conformada por tres ejes temáticos. El primero sería las metas del desarrollo del bicentenario de la autonomía provincial. Estas metas también se han basado a su vez en lo que CEPAL preparó para América Latina y el Caribe. Bien, también están la resolución ministerial 1254, que es la que más nos compete, porque habla de la realidad laboral y la incumbencia de los títulos profesionales. Así también va a haber una mesa panel donde estarán a cargo de los distintos rectores de la Universidad Católica, la Universidad Nacional, así que va a ser muy interesante tener la opinión de todos ellos. Así que finalmente invito y convoco a todos los egresados universitarios a participar de este importante evento, porque lo que se pretende es entrelazar lazos de amistad profesionales y hacer que el graduado universitario devuelva lo que ha recibido de su universidad.